Espera, no, no te vayas. Ahí Okay. sí. ¿Y la luz? Hola. Hola, hola. La luz está perdida, parece. Acá, Jaime. Está en otra reunión, a lo mejor confundió con la reunión que tuvimos. A mí me salía lo mismo que estaba ahí en otra reunión. Sí, pues parece que yo estaba y ahora parece que ella está, no sé, pero no entiendo por qué no está. Ahí se la mandé de nuevo. Ahí está. Hola. Hola, hola, Hola. Gabriel. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo están? Ahora sí, hola. Tanto Hola, tiempo. ¿cómo estáis? Sí, cuartas lunas. Estamos desaparecidos del espacio. Hola, hola. Hola, Jaime. Por ahí debe estar el Javier. Hola. Hola, Hola. por fin. Hola. Creo que hoy estamos todos, ¿no? No, faltan todavía. Falta el Falta Javier. Javier y la Eva. Ah, la Eva, sí, que andaba súper. No, no, no se ha podido meter ella. Estaba reventada de. Sí, como que llega del colegio y ahí. Muchas cosas parece. Sí, pues, el Pedro Nolasco, yo creo. Es muy exigente también. Mucho papel. Mucho papel ese libro. Ya, oye, ¿vieron un poco lo de la semana pasada? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? El. ¿Cómo se llama? El tema del estructuralismo. Lo escucharon, porque igual la idea es poder ir haciendo la relación. Sí, Jaime me dijo, me mandó como las impresiones, de alguna manera. Y para poder ir haciendo las relaciones con lo que vamos a ver hoy, que es un libro de Freud, pero en el fondo también es una expansión también de lo que venimos hablando. Si se dan cuenta después, cuando le echen una miradita en lo que hicimos con Lévi-Strauss, vimos solamente el mito, que a mí me pareció lo más importante, porque el estructuralismo en realidad es muy amplio. Entonces no vimos me gustaría verlo en algún momento, no vimos a Roland Barthes, no vimos a Grey Maas, la Julia Kristeva, todos esos estructuralistas que vienen después de Lévi-Strauss con digamos la relación que él hace él o la investigación casi toda su vida sobre el tema del mito. Entonces a mí me pareció importante empezar como desde el origen y dejar como bien afianzado esa parte. Claro, mira, velas cuando puedan verla. Porque ahí se van a dar cuenta de que está
falta todavía esta parte que nosotros conocemos más del estructuralismo, que son los estructuralistas más conocidos. Incluso Roland Barthes y otros llegaron a ser como considerados postestructuralistas. Entonces, hablamos de Lévi-Strauss, pero solamente como para hacer las bases de lo que era el pensamiento salvaje, el tema de las mitológicas y el tema, un pincelazo a la antropología estructural, y solo relaciona al mito. Entonces, por eso me interesa que lo vean, porque eso estructuralmente es importante para el malestar en la cultura que vamos a ver hoy. Bueno, este es un libro, no sé cómo hacerlo para que se vea realmente, pero este es el libro de Freud, El malestar en la cultura, ¿no? En realidad es el malestar en la civilización también. Y bueno, lo primero que hay que decir es que uno piensa en Freud y ve también lo mismo, la misma pasión que tuvo Lévi-Strauss. Lévi-Strauss vivió 101 años, Freud bastante también, entonces atraviesa todo el siglo. Y de alguna manera lo que hace, mira, justo ahora solamente falta el el Javier. Ya, hola Eva. Hola. Estábamos diciendo entonces que Lévi-Strauss pone su pie en el mito, ya. Y que eso es lo importante, es que vean, y por ejemplo, ustedes que están, saben, por ejemplo, han estudiado castellano, van a echar de menos, por eso les estaba explicando, los estructuralistas que más nosotros vimos, Greimas, Jenner, Julia Kristeva y todo, y es porque yo me concentré principalmente en el mito. Me interesa que vean eso porque eso me sirve para Freud y me sirve después para la escuela de Frankfurt, ¿ya? Entonces, si no han tenido tiempo, revísenlo y ya ahí estamos conversando con algunos que ya lo vieron. Lo importante aquí es que el malestar en la cultura es casi el último libro de Freud, en el sentido de que él muere en 1930 y en 1930 hace este libro, ¿no? Él viene huyendo de los nazis también, es una mirada pesimista, de alguna forma, en la relación que él tiene con la guerra, ¿no? Y es una libertad, igual que en los Tristes Trópicos de Lévi-Strauss, él se da una libertad en el malestar en la cultura, y es un libro muy entretenido, muy literario, muy, muy bien escrito, ¿no? Yo me lo leí rápidamente porque es de, digamos, tiene toda una secuencia y hay una manera de explicar todo lo que él va elaborando, ha elaborado de una manera más científica, lo señala de una manera ya más literaria. Por eso que El pensar en la cultura es un libro que igual hay que leer, porque además me permite a mí poder establecer las relaciones o la crítica para todos estos objetos culturales que andan dando vuelta. Es un libro que los teóricos han dicho que es muy vigente, muy vigente, incluso, bueno, lo vamos a ver ahora con todo lo que ha pasado en la actualidad. Así que se los recomiendo para que le puedan echar una miradita. Freud venía trabajando, como ustedes ya saben, ¿no? En realidad la estructura de lo anímico, ¿no? De lo psíquico. En ese sentido también tiene un poco de estructuralismo, hay un sentido como de orden, de también oposición binaria o dicotomía, que también vemos en Lévi-Strauss, y él se da cuenta de que desde niños nosotros tenemos, como ustedes ya saben, una fuerza, un empuje, ¿no? Una libido, él dice, que es más allá de la genitalidad, que no es como se nos ha dicho, ¿no? Es una fuerza que construye la vida, que la transforma. Y este principio, ¿no? Este principio de placer, ¿no? Esta libido es una construcción muy, muy, como que en el principio ya de su reflexión está. Él lo ve en los niños, ¿no? En los juegos de niños, en la interpretación de los sueños. Usted tiene que pensar que, por ejemplo, la obra de Freud va de finales del siglo XIX, principios del XX, y como le he dicho, este libro es de 1930.
Entonces vean la producción, pues, unas 40 años, 50 años, igual que Levi Strauss, de libros, ¿no? Entonces él empieza a ver este tema de los niños, y al principio está este tema de la sexualidad como una interpelación siempre importante al ser humano, que es más allá de la genitalidad, sino que vendría a ser una fuerza. Tampoco la libido es el instinto. El instinto es algo que nos homologa a la naturaleza, pero la libido tiene que ver con un aparato simbólico, con el lenguaje. Recuerden que esto no se entiende, o sea, o se entiende mejor cuando otro psicoanalista como Lacan, que influye bastante en Argentina, por ejemplo, va a establecer esta relación que siempre Freud le dio, o la importancia que le dio al lenguaje, ¿no? El pensamiento es lenguaje, hay una estructura psíquica, y de alguna manera él establece este principio que es de placer y que es constructivo y que tiene que ver con esta fuerza, este empuje. Y esto nos suena harto porque ya habíamos visto cuando vimos, ¿no?, esta construcción de Nietzsche, ¿no?, esta construcción en relación entre el héroe y el tánatos. Sin embargo, Freud descubre mucho después la pulsión de muerte. Él se da cuenta que frente al tema del placer existe una situación en que las personas creen estar bien, pero eso no le produce un bienestar. Con eso establecen los síntomas, el masoquismo, el sadomasoquismo, etc., ¿no? Entonces él se pregunta por qué hay una pulsión de muerte. Eso es posterior. Y bueno, el libro que vamos a analizar hoy día tiene que ver con esas visiones pesimistas o con esas visiones cuando ya Freud establece este principio como destructivo o este principio de muerte que lo empieza a ver en los síntomas de la gente, porque a todo esto, todo es con trabajo clínico. Él establece un trabajo clínico sistemático y a través de este trabajo clínico él va sacando estos principios estructurales y también haciendo la relación, igual que Lévi-Strauss, con lo tribal, ¿no? En finales del siglo XIX, principios del XX, está la antropología, la sociología, la paleontología formándose. Lo veíamos con Lévi-Strauss. Y en ese sentido, toda esa configuración de conocimiento le sirve a Freud para poder establecer la relación, ¿no?, entre estos principios de placer, ¿no?, y claro, estas dos fuerzas, que nuevamente es dicotómico. Se dan cuenta que en Lévi-Strauss también era lo mismo, ¿no? Nuevamente la estructura y nuevamente pensar, ¿no? Pensar que el héroe es lo que construye, el empuje, la fuerza, pero por otro lado también esta pulsión de muerte con la que se viene a encontrar Freud muy adelantado su investigación, no como también uno lo ve, que prácticamente descubrió los dos principios, y además después de una investigación caso a caso clínico. Eso es lo más complejo quizás del psicoanálisis, es cuando él establece, ¿no?, que hay personas que son felices estando mal. ¿Me entienden? Que hay un confort en el disconfort, ¿no? Que eso fue muy difícil de explicárselo a él, tiene la guerra afuera, entonces, en el malestar en la cultura, él viene haciendo toda esa relación. Antes de eso, él ha construido, él ha dicho, claro, él ha construido un texto que se llama Más allá del principio del placer. Por eso les digo, el principio del placer él lo establece al principio, pero después dice más allá del principio del placer. ¿Qué es lo que hay más allá del principio del placer? Esta pulsión de muerte, ¿no? Y también ha construido los textos sociológicos, dicen, que son Tótem y Tabú, ¿no?, La ilusión del porvenir y El malestar en la cultura. La ilusión del porvenir se los recomiendo porque es la gran crítica. Él ve que la religión,
es la ilusión, ¿no?, del porvenir, y él establece entonces una crítica a esta ilusión, ¿no? Lo vamos a ver también, lo retoma en El malestar en la cultura. Y en Tótem y Tabú se da cuenta de las sociedades tribales que funcionan, y a mí me gusta mucho esta parte porque, bueno, por algo también el tótem de las moscas, el señor de las moscas y todo eso, ¿no?, en mis textos. ¿Por qué? Porque él establece que hay un tótem, ¿no?, un ancestro, un antepasado en común, que le da una unidad, una comunidad, ¿no?, a estas sociedades tribales. Pero también hay un tabú, y el tabú son todas las prohibiciones, en este caso, por ejemplo, el incesto. Nosotros lo vimos también cómo se repite esto en Leistros. Toda la cultura se hace en función de lo que Freud ya dijo y del que todos van a decir, los antropólogos, los sociólogos, todos en contra de mantener relaciones sexuales con la madre y no matar al padre. El incesto y el parricidio es la gran prohibición, el canon moral, ¿no?, el código moral, que no se puede saltar ninguna cultura. Eso es algo que estos tipos también venían pensando, ¿no? ¿Por qué se repite tanto? Y el tema también de la exogamia, es decir, no se puede casar la gente dentro de un mismo clan, tiene que casarse con gente de afuera. Por eso le sirve un tótem, ¿no? Si ustedes leyeran el Señor de las Moscas de William Golding, son niños que quedaron huérfanos en una isla y empiezan a pelear y ellos construyen un tótem. Un tótem que era la cabeza de chancho, la cabeza de un chancho, y yo le puse el tótem de las moscas porque justamente ahí, a un texto mío, justamente ahí se llena de moscas y estos niños empiezan a luchar, a competir. Hay algo súper interesante de Freud, y yo creo que nosotros debiéramos aprender de eso. Los niños no son los inocentes que a nosotros nos hicieron creer. El niño no vive en esa inocencia, el niño también puede ser perverso, también compite, también es cruel. Esa verdad, de alguna manera, o su verdad, pero por lo menos a mí me ayudó harto a no idealizar el niño y no idealizar tampoco el indígena o este otro, cualquiera sea, ¿no? Sino que entender también las crueldades que nosotros teníamos, las perversiones que nosotros teníamos también desde niños. Él no hace solo esta construcción, ustedes deben saber lo que lo hace con ayuda de Melanie Klein. La Melanie Klein es una psicoanalista inglesa que agarra este tema de los niños y aplica el psicoanálisis a los niños. Freud nunca quiso aplicarlo a los niños, a pesar de que comenta sobre esto. Melanie Klein lo que hace es aplicar este psicoanálisis a los niños y, por ejemplo, demuestra la envidia que hay en los niños, ¿no? Y con eso se, como ustedes debieron haber escuchado, y si no, yo les digo, establece una disputa intelectual que sería interesante revisar en algún momento, con Anna Freud, en donde Freud nunca se puede acercar mucho a Melanie Klein, porque obviamente Anna Freud no estaba dispuesta a aplicar lo que había hecho Freud, lo que había construido Freud a los niños, ¿no? Es complicado eso, porque siempre se enfrenta el teórico frente a una idealización de este niño, ¿no? Sin embargo, la Melanie Klein es capaz de analizar, ¿no?, dentro del psicoanálisis. El aporte de ella es interesantísimo, sus libros son interesantes, ¿no?, y es bueno como teórica también revisarlo, porque es una línea inglesa que no es la misma línea de Freud, lo extiende, profundiza el psicoanálisis, obviamente bajo los parámetros de Freud, pero ya es Melanie Klein. Entonces se habla de lo kleiniano, ¿no?, y de toda la teoría que ella construyó en los niños. Bueno, después de este tótem y tabú de la ilusión del porvenir, llega a este libro del malestar en la cultura, ¿ya? Y lo primero es que todo lo que es la clínica, siempre Freud va a establecer analogías. Esto fue muy criticado, que con todos los casos clínicos
se pueda establecer, hasta qué límite se pueden establecer analogías, pero esa es la construcción de Freud, desde la clínica, desde la analogía, desde el complejo del tipo, Electra, etc. Y desde estos dos principios, ¿no? La libido por un lado, y también el principio que él establece desde el origen, que es el principio de autoconservación. O sea, nosotros tenemos una pulsión, ¿no? Una pulsión que ya dijimos que no es el instinto, sino que es esta fuerza que tiene que ver no solamente con la genitalidad, ¿no? Sino que se extiende a otros campos, que no es solamente, si bien es psíquico, una representación psíquica, no solamente tiene que ver con mi cuerpo. No es como nos han hecho pensar también que esto sería una sexualización de todos los campos del conocimiento y de toda la cultura. Es verdad que aburre mucho de repente que todo lo pase o lo vuelva a pasar por esos mismos criterios. Pero lo que él está estableciendo es que hay principios como estructurales en lo psíquico. Entonces, al lado de este principio, de esta libido, de esta pulsión sexual, estaría también una pulsión de autoconservación. ¿Por qué es importante conocer esta pulsión? O estas dos pulsiones fuertes en Freud que todos los hemos escuchado. Es porque, en el fondo, si yo tengo un principio de placer, ¿no? Para Freud, toda la cultura va a ser una fuente de malestar, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? En el fondo, ¿por qué existe este malestar en la cultura? No es el mismo malestar de los sociólogos, ¿no? Él establece que hay tres fuentes de sufrimiento, ¿no? Hay tres fuentes de sufrimiento, y el malestar en la cultura tiene 8 capítulos, y ya en el segundo capítulo él establece las fuentes del sufrimiento. Entonces, como la lógica me dice, porque esto es una lógica, la pulsión libidinal es una representación psíquica, y él le aplica la lógica. Entonces aquí también hay un discurso, porque es simbólico esto. Freud me hace tomar conciencia de que el ser humano es lenguaje. Entonces, por eso que no es solo instinto, porque el instinto lo une a la naturaleza. Pero la libido es simbólica, es una representación psíquica, es una fuerza, ¿no? Que transforma la realidad, pero que además me hace sentir a mí, pero es un ejercicio de simbolización. Por eso en ese ejercicio de simbolización tiene que ir a los mitos, tiene que ir a los clanes tribales, a los materiales que tiene, ¿no? Y tiene que aplicar de alguna manera parte de la mitología griega, pero actualizarla a los casos clínicos que él está viendo, establecer los síntomas, ¿no? Y establecer también entonces las patologías que él encuentra ahí. Las tres fuentes de sufrimiento del ser humano serían el cuerpo, con todas sus dolencias, sus insuficiencias, sus enfermedades, ¿no? Él se da cuenta rápidamente de que el cuerpo no da, ¿no? El cuerpo, además, lo orgánico va hacia lo inorgánico. Estamos muriendo, estamos envejeciendo, y por lo tanto él le duele, le establece el sufrimiento como una fuente principal el cuerpo. Lo otro, la tercera fuente es el medio ambiente, la naturaleza, la omnipotencia de la naturaleza. Yo puedo tener ninguna enfermedad, etcétera, pero viene un terremoto, una catástrofe, y entonces la omnipotencia de la naturaleza arrasa con todo. Y yo no puedo, contrarrestar esa fuerza de la naturaleza. Yo la puedo subordinar en un momento determinado, pero ella puede venir y rápidamente destruir todo. Y la tercera fuente sería los vínculos con los demás. Obviamente los vínculos con los demás, como decía Sartre, el infierno son los otros, el vínculo con los demás es la mayor posibilidad de felicidad, pero también la mayor posibilidad de sufrimiento. Estas tres fuentes de sufrimiento, ¿no?
él señala que el ser humano tiene posibilidades lenitivas, dice, es decir, de calmantes. ¿Cómo yo puedo calmar estas fuentes de sufrimiento? Es interesante ver cómo. Primero con empresas grandes, satisfacciones, elementos de satisfacción importantes, ¿no? Sí, claro, yo es el otro. El tema es que los vínculos es terrible porque incluso en los estados del amor, él dice, en el malestar en la cultura, yo pierdo lo yoico, ¿no? Pierdo estos límites del yo, e incluso dos personas pueden formar una sola. Se pierde ese principio de realidad, ¿no? Y por eso yo llego a sufrir por la otra persona, el otro, yo dependo de la otra persona y el otro entonces puede, cuando yo estoy vulnerable, si yo pierdo a esa persona, obviamente el máximo nivel de sufrimiento, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que el ser humano logra establecer calmantes. ¿Cuáles son los calmantes? Los viajes, el arte, la ciencia. Las primeras formas de poder calmar este sufrimiento serían estas grandes empresas, ¿no? Como los viajes, el arte y la ciencia. Y además los fuertes narcóticos, ¿no? Que él ya lo ve, él es un adelantado, igual, bueno, Derrida también lo va a trabajar y mucha gente con el fármaco. Todo lo que es los medicamentos, las drogas, después cómo se va a desarrollar las drogas sintéticas, ¿no? El alcohol, etc. Los calmantes de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, sí, pero no sé a qué te refieres con eso. Lu, ¿estás por ahí? Sí, que ahora también lo de los narcóticos y todo esto lo está trabajando mucho Paul B. Preciado, ¿no? Ah. Tiene muchas charlas, conferencias y libros acerca de cómo, y creo que se basa también en, porque es muy, analiza desde la psicología también, supongo que leí. Ah, no lo he visto. Yo he revisado el fármaco que lo trabajó Platón, y también el fármaco lo trabaja Derrida. Cómo las sociedades de capitalismo salvaje logran establecer los narcóticos más fuertes, digamos, funcionan con el consumo, funciona también como prácticamente una droga, pero además el capitalismo tardío, capitalismo salvaje, se ha nutrido de una cadena enorme de farmacias, pues no tenemos que ni siquiera ir a las drogas, digamos, duras, sino que cómo somos capaces, o sea, somos uno, además, Chile, uno de los consumidores más altos de medicamentos, ¿no? Entonces, eso varios filósofos y sociólogos como que lo han visto. Y no he visto el depreciado de los videos, pero lo voy a revisar. Y ya, entonces, como nunca el ser humano puede ser feliz, en eso también es pesimista Freud, siguiendo esta línea de aunque quiera calmar estos sufrimientos, la felicidad es esporádica. Bueno, eso es algo que veíamos desde Epicuro. Epicuro es uno de los que más cree en la felicidad. Él trabajó harto la dicha y todo. Sin embargo, uno tiene que pensar que Freud está trabajando desde los románticos en adelante, está trabajando de alguna manera desde esa desdicha, ¿no? La contemporánea entera trabaja desde esa desdicha, más que de la dicha de Epicuro. Pero la felicidad para todos, incluso para Epicuro, es esporádica, es pequeña, nunca es satisfactoria, y por lo tanto lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano está incómodo en la cultura. Trata de sentirse cómodo, pero no está cómodo, y no logra sentirse parte, ¿no?
le cuesta, además, cuando establece vínculos, dice Freud, le cuesta no perder los límites, ¿no? Muchas veces el malestar de la cultura, Freud demuestra que el ser humano es agresivo, ¿no? Es agresivo, y esa agresividad no sabe qué hacer con ella. Es algo que a él le sale mucho en la clínica, ¿no? Trata de no ser agresivo, y por eso caen las neurosis, las paranoias, ¿no? Las esquizofrenias, etc. Y porque trata de alguna manera de ser, de estar al nivel de la sociedad, pero para él la sociedad es realmente un problema, ¿no? No logra entender muy bien para dónde va esta sociedad. Y bueno, yo creo que es algo que nosotros nos pasa habitualmente, y sobre todo con lo que está pasando en Chile. Cuesta pensar. Ahora, el Freud tiene dos tópicas que se llaman, o sea, son ejes tópicos que tiene la primera parte. Él trabaja con el inconsciente, el preconsciente y el consciente, pero acá está trabajando con el ello, con el yo y con el superyo. Eso es muy importante para la cultura, porque yo creo que es algo que nos marcó también. El ello sería todo eso instintivo, natural, ¿no? Algo que yo no puedo dominar, todos los deseos, etc. El yo sería el que regula, o el que trata de hacer el equilibrio, el que tiene el principio de realidad. Pero el superyo siempre es una cosa que me llamó mucho la atención, y por eso yo leí hace tiempo a la Melanie Klein, porque la Melanie Klein se mete en el superyo, porque el superyo es el código moral, ¿no? Él establece Freud desde el principio que yo tengo, la Melanie Klein también decía eso, hay un señor de temer que se pasea por la psiquis, ¿no? Un tirano, ¿no? Y se pasea en un espacio psíquico vulnerable, como nosotros. O sea, se pasea, yo lo veo siempre, como un señor poderoso, ¿no? Este pater familia, que no es solamente el pater, porque es también el dios de la religión, puede ser un tirano, ¿no? Sí, es la, claro, es la conciencia moral, pero claro, pero es la conciencia moral que te está diciendo siempre, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Lo que tienes que hacer, no tienes que hacer. Pero decía la Melanie Klein, alguien se pasea ahí, pero tiene claro que él es muy poderoso, pero está en un espacio vulnerable. O sea, nuestra psiquis, ¿no? Nuestra psiquis es un espacio vulnerable. Y entonces puede ser muy destructivo, ¿no? Muy destructivo es, por eso el trabajo que ella hace en los niños, en las niñas, también te ayuda a ver tus propias neurosis, tus propias paranoias, y por qué te pasa esto, te pasó lo otro, o qué pasó contigo también en esa infancia. Entonces, esta tópica, esta segunda tópica, es de alguna forma, ahí se construye este malestar en la cultura. Por eso es interesante ver también que el psicoanálisis no siempre fue el mismo, no siempre trabaja con los mismos principios, se va siempre extendiendo, y que además este libro ya es prácticamente literario, sociológico, y que ya es prácticamente el final de la vida de alguien, ¿no? Siempre la cultura es quizás el sótano, es como la mujer, ¿no? La papa caliente, los pensadores hasta el final no atacan el sótano que tienen, que es lo más difícil, que es la mujer y también la cultura. Los teóricos llegan muy tarde a poder configurar esta cultura, ¿no? Este concepto de cultura. Bien, él también trabaja en el malestar de la cultura, algo que me gustaría como transmitirles, que tiene que ver con un sentimiento oceánico. Se habla de como el de Roman Roland. Roman Roland le escribe una carta, ¿no? Un teórico francés, y le habla de que cuando yo estoy mirando el paisaje, Roman Roland era creyente, cuando yo estoy mirando el paisaje, ¿no? El océano, hay un sentimiento oceánico, algo, esto es bastante como literario, poético, ¿no?
algo que me dice que me dicta trascendencia, por decirlo así, ¿no? Y entonces Freud se paraba y todo y trataba de sentir este sentimiento oceánico, y en el fondo se da cuenta, y desde ahí produce la ilusión del porvenir, se da cuenta de que uno de los calmantes más fuertes, de las distracciones más grandes para el ser humano, es este pater religioso, este pater de la religión, ¿no? Y establece por qué es una ilusión, porque está en el porvenir. Piensen en todo ese Dios venidero de Rainer María Rilke, el que va entrando, siempre Dios como que va entrando, va augurando, va inaugurando también un mundo, y entonces se enfrenta, ¿no?, a esta carta que le habla un teórico, lo que me parece súper interesante, y lo da vuelta y lo responde, y de ahí también surge estos libros. Entonces parte con el sentimiento oceánico en el malestar en la cultura, ¿no? ¿Por qué construyó este libro que construyó La ilusión del porvenir? ¿Y por qué va a lidiar con un sentimiento que es lo mismo que a mí me pasa con el Weiss ahora, que uno va a distintos lados y todos creen en lo mismo, que es mucho más fácil, ¿no?, este tema de este sentimiento oceánico, que pareciera que el paisaje, ¿no?, tiene ya en sí una cierta trascendencia, ¿no? Y entonces me parece súper interesante que logre, al responder una reflexión de un amigo, poder establecer una posición también en el mundo. Yo creo que Freud hizo todo lo que más pudo por liberarnos de esa trascendencia y decirle, a ver, señora, no sé, usted tiene que asumir que está acá en la Tierra y que tiene estas fuentes de sufrimiento, que está actuando psíquicamente con representaciones psíquicas, ¿no? Y claro, con toda su estructura, su background, su concepto, me parece a mí que de acuerdo a la clínica puede ser esto, esto y esto y esto, ¿no? Sin embargo, él sabe que ese sentimiento oceánico es un discurso. Una vez yo intervine un... Estábamos hablando de las terapias alternativas en Argentina y yo le dije que yo no creía en eso, le expliqué y todo, y la niña se paró, se enojó y dijo, pero tú no entiendes que a mí me hace bien. Ese era su discurso. A mí me hace bien, ¿no? Y ese era el sentimiento, yo dije, uy, ¿cómo? Después ahora leyéndolo decía, claro, hay gente que tiene ese sentimiento oceánico, ¿no? Y si uno no lo tiene, se ofende porque a ellos les hace bien, ¿no? Entonces, ese discurso creyente, ¿no? Recuerden ustedes que estaba todo el tema del espíritu nacional, de los fascistoides, ¿no? En el campo, es muy simbólico todo el principio del siglo XX, y entonces él tiene que lidiar, y lo que le molesta, sí, es que el super yo ahí está establecido, ¿no? El padre católico, ¿no? Es el nombre del padre, como en la película, y ahí entonces es lo que ve Freud, obviamente es una castración, pero no es esto de tener o no tener pene, como siempre se dice, sino que es una castración simbólica, es que en la sociedad o en la cultura me falta algo. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero en la relación con los otros me falta algo. Los psicólogos también han hablado de que por más que uno quiera a alguien, hay una separatividad. Igual yo estoy sola, cada uno de nosotros está solo. Por más que uno quiera a alguien, porque aunque tenga hijos, títulos, qué sé yo, siempre va a tener esto de que me falta algo. Ese es el sentido de la castración, de estar en falta, y así va terminando Freud el malestar en la cultura, porque lo que hace es integrar todos los conceptos que él ha visto para atrás hasta ahora. Claro, porque uno no está, y a pesar de que siempre quiere hacerlo, siempre quiere cubrir las expectativas de los otros y que los otros
cumplan tus expectativas, pero el mundo nunca está para construir tu expectativa. Es más, él señala ya en el final del libro, que muy parecido a lo de Sartre, que la, claro, el desencanto y todo. Sin embargo, pareciera que nosotros sabemos eso, pero igual no ilusionamos, igual apostamos, igual esa, por eso dice Freud, ahí está la neurosis, porque una repetición constante de algo que tú ya sabes que eso no va a resultar, pero insiste. Entonces esa repetición establece enfermedades también o síntomas, por ejemplo, de neurosis, y además lo ven las enfermedades, las neurosis, las paranoias como lo más normal, digamos. O sea, trata casos clínicos que ahí él señala muy terribles, que te inhabilitan para salir, para quizás incluso comer, salir, las crisis de angustia, etcétera, y todo. Pero también trata gente común y corriente en donde nuevamente vuelve a ver que este síntoma es algo que está de alguna manera en mucha gente, es algo reiterado, no es algo que esté como que esas enfermedades mentales no están lejos de nosotros, como de alguna manera podríamos creerlo. Claro, lo que pasa es que la ilusión es del porvenir, claro, la ilusión lo toma la religión, pero en el fondo, para Freud, el lenguaje no es una ilusión, sino que es la condición, como que no hay ser humano sin lenguaje, que es altamente simbólico, por eso que tiene que recurrir a los mitos griegos, a los clanes tribales, ¿no? Y en el fondo, claro, el pensamiento, el lenguaje, dirá Lacan, que es el principal psicoanalista que sigue la posta después de Freud, igual que la Melanie Klein. No hay posibilidad de cultura sin lenguaje y no hay posibilidad de lenguaje sin cultura. A ver, Gabriel, ¿cómo es? ¿Aló? Sí, dime. Ah, no, que ahí coloqué un comentario como agregando a lo que tú estabas explicando. ¿Sí? ¿Por qué no lo entendiste? No, decía la proyección, como la proyección del otro, como era más largo. O sea, la representación que nos hacemos del otro, que es una proyección de nosotros mismos. O sea, de uno. Claro. De cierta manera, también se proyecta en el otro. Sí, y además Freud señala que, por ejemplo, como es a través de esa proyección del lenguaje, ¿no? Hay una mediación, ese lenguaje altamente simbólico, y yo no tengo como parámetro para poder construir, sino, o sea, el lenguaje, aunque nosotros queramos por distintas formas, no va a decir todo lo que quiere decir, va a decir las cosas a medias, ¿no? Claro. Sí, la mirada al otro siempre parte de uno mismo, claro, sí, o sea, no podría ser de otra manera, pero la poética, por ejemplo, ya dirá que yo es el otro, ¿no? Borges ya establecerá eso, pero lo que pasa es que el lenguaje en sí, aparte de ser, como ya decía el Javier, que es lo que más le había quedado a mí, el tema de las cárceles, el principal de las cárceles, el lenguaje es una incompletud. Por más que yo me esfuerce, ¿no?, en hacerles llegar todo esto que estamos hablando, siempre se va a perder algo en el camino. Claro, sí, sí y no, porque podemos actuar como espejos, ¿no?, porque somos la vara a medir, pero por otro lado también sabemos que el otro es un otro. El tema es que para la mediación, porque Freud insiste en esto del lenguaje, es como altamente simbólico, el lenguaje en sí, la herramienta que nosotros tenemos ya para establecer, como decía Lacan, un discurso del otro, es incompleto. Entonces la herramienta misma es incompleta, y yo creo que por eso que él se va a uno de los calmantes de este sufrimiento, como el arte, la ciencia, los viajes, ¿no?
Pero sabe que a pesar de todo eso, a pesar de los lenitivos, de los calmantes que yo pueda echar mano, a pesar de todo eso, yo al final del día voy a tener esa misma herramienta simbólica, pero esa herramienta simbólica que es parte, porque es lo que construye que yo sea un ser humano y el otro una cultura, está ya incompleto. No puedo comunicarme completamente con otro, puedo falsear la realidad como lo hemos visto y puedo, siempre digo todo a medias, no logro establecer una interpretación acabada, satisfactoria del mundo, sino que tengo que partir con la idea de que va a ser todo insatisfactorio, que la satisfacción siempre va a ser incompleta. Entonces, él establece todos estos mecanismos, ¿no?, de displacer, de placer, para poder configurar este malestar, ¿no? En el fondo, el hombre, el ser humano quiere transformar la realidad, pero esta herramienta que se le dio como ser humano es altamente limitada, a pesar de que es la herramienta simbólica más compleja y que no nos aleja de lo instintivo de los animales. Pero, entre comillas, no dejamos de ser animales también y toda la parte libidinal sale en algún momento. Eso, por ejemplo, yo por lo menos lo vi, lo asistí ahora que estamos en los 2 años, se vio fuertemente esta cosa en la revuelta con esto de que arda todo, ¿no? Esa es la hoguera de siempre, uno va revisando la teoría, ¿no?, de la antropología y la sociología y se va encontrando con esta hoguera de siempre y esta quema de energías completa, ¿no?, de lo material. Entonces, el problema también dice Freud, y ya como para ir terminando, tenga el ser humano todas las condiciones materiales como para salir adelante, no tiene una vulnerabilidad psíquica la más alta que por lo menos él pudo ver. Nuestra psiquis hace agua, ¿no?, por todos lados, porque justamente la cultura a mí me pide, él dice, él habla, un trabajo muchas veces indiscriminado, muy fuerte, en donde yo, mi aparato psíquico, dice él, va a chupar toda esa energía en ese trabajo para yo poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y entonces, al seguir yo sobreviviendo, yo tengo que sacrificar todos los sistemas de placer. Tengo que sacrificar los viajes, sacrificar la pulsión sexual, porque sería un derroche. Todo se enfoca hacia el trabajo, entonces a la productividad. Y sobre todo habla del capitalismo, Freud habla del capitalismo, porque él ya ve ya el comunismo, ¿no? Él muere en el 30, entonces él tiene una vaga esperanza en los socialismos reales, pero también ve cierto grado fascistas ahí también, y también habla del capitalismo en el sentido del individualismo. A él le preocupa mucho el individualismo, el egoísmo y la agresividad del ser humano en la competencia con el otro, que no está estableciendo criterios de solidaridad, él lo ve en el malestar en la cultura. El carochi también, eso de los orientales, de la compulsión por el trabajo, y a través de eso entonces tener que negar todos los principios de no poder echar mano en los calmantes del sufrimiento, como sería el arte, la cultura, porque realmente no hay tiempo después de este trabajo. Entonces, en ese sentido, es un amor-odio que el ser humano le tiene a la cultura, que actúa al final como un código moral, que te exige, ¿no?, ciertas cosas, pero en el fondo no está preocupado la cultura de si tú eres feliz o no, de si dónde estás tú, cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, es una sociedad que él ya en el 30 veía que iba
hacia una enfermedad, hacia una enfermedad mental, una neurosis generalizada, habla de las paranoias, de las neurosis, de la esquizofrenia, y cómo se va a disparar esto, porque además con la pulsión de muerte, con la pulsión de guerra que ve afuera, no ve esperanza también. Le cuesta mucho, tiene un clima destructor y una psiquis vulnerable. Y trata de hacernos tomar conciencia que si esto no lo cambiamos, si hay un camino por el capitalismo, habla incluso del capitalismo tardío, lo que es loco, porque en 1930, o sea, Freud está súper adelantado lo que después van a hacer los marxistas norteamericanos, que también los vamos a ver con el capitalismo tardío, y sin embargo habla de eso, y ya ve esta enfermedad venir, ¿no? Y ve que esa ilusión del porvenir, como es la religión, también es altamente castradora y se va a transformar también en un corte de cabeza. Entonces, él va viendo, ¿no? Es visionario de lo que ya empieza ese desembarco, ¿no? En el mundo, empieza el gran desembarco de un capitalismo ya fuerte y todo, del que nosotros somos como ejemplo en el mundo. Entonces, es interesante ver que no estaba él. Todo esto psicoanalítico y todo, lo trata de bajar en estos tres libros de los que le hablo. Por eso cuando tengan tiempo, etcétera, traten de revisarlo un poquito. Porque uno es el tema de la trascendencia, que igual es un gran tema. El otro es Totem y Tabú, que es el tema de lo tribal. Y para terminar esto del malestar en la cultura. Entonces es interesante ver la vigencia. Karina, ¿esos libros están por el WhatsApp o hay que buscarlos? Yo tengo el malestar yo ya. Se los puedo pasar porque yo lo leí, y habría que buscar, Totem y Tabú tiene como 40 páginas, 50 páginas, así que ese está, lo podemos ya. Buscar, y La ilusión del porvenir. Ese no, claro, si ustedes ven La ilusión del porvenir, es del 27, este es del 30, uh-huh. Este es el último. ¿No? Totem y Tabú de 1912-13, y quizás como que sus principales libros, decía yo, más sociológicos, más literarios de hoy. O sea, el malestar en la cultura, estaba viendo también una profe que se los pasaban al primer año de medicina, ¿no? O sea, por las fuentes del sufrimiento y en el tema de las enfermedades y todo. Claro. Pero, o sea, a mí me hizo pero mucho sentido esto que tú estás conversando, porque, no sé, pues yo trabajo directamente con chiquillos, con jóvenes, que todos en el fondo se están proyectando para carreras universitarias, son como todos así, porque el colegio tiene ese perfil, ¿no es cierto?, donde yo trabajo. Entonces falta la parte filosófica, ética, ¿no es cierto?, esta cosa de lo que es, dijéramos, el... Esto mismo que estamos conversando, el capitalismo así exacerbado, el materialismo, es una cuestión que a mí me da, te juro, pánico. Y yo trato de hacer así lo humanamente posible, de conversarles de todos otros temas, porque evidentemente se necesitan adultos a futuro con esa formación también y esa sensibilidad. Y sinceramente, después de esta pandemia, a mí me tiene muy preocupada eso. Estamos todavía con ese discurso romántico de que, ay, todos sacamos lo positivo de la pandemia, todos crecimos, todos nos... Mentira, oh, mentira, espérate un rato y queda la embarrada. Sí, sí. Claro, es un golpe. Yo por lo menos estoy preocupada, sí. Sí, yo igual, pues es un golpe. Hace un tiempo atrás leía a un psicoanalista argentino, que no me acuerdo, un psicoanalista... Le di una entrevista de él, en realidad no sé si él escribe, pero me parecía interesante, y en función de lo que estamos conversando, que él planteaba que la adolescencia es un periodo de un arduo trabajo, donde la persona empieza a buscarse en el fondo, y es un trabajo, y sin embargo, todo ese proceso de adolescencia, los chiquillos lo viven presionados por la sociedad, que los... Sí. Los encajona, uh-huh. Y los encuadra en función de un presente donde se tienen que armar para un futuro que termina siendo una ilusión. Sí, la meritocracia. Claro, entonces ahí es donde me cuadra harto lo del sufrimiento psíquico, en el sentido de lo vulnerable que es la psiquis, porque es por ahí por donde te domina. O sea, tú sí. Puedes tener muchas destrezas técnicas, puedes tener muchas capacidades
distintas índoles, incluso puede ser más en términos masivos, de hecho somos más, por decirlo de alguna manera, pero es tan vulnerable lo psíquico que a través justamente de la cultura y la imposición de cuestiones que las tejen a través de las redes morales, ahí la religión, qué sé yo, que terminan lo que otra gente lo nombra como la cultura bonsai, ¿cierto? Que en el fondo el arbolito hay que irlo podando para que crezca en la medida de la necesidad de la sociedad, no de la sociedad en su conjunto, sino que de los intereses que prevalecen sobre la sociedad en su conjunto, que son justamente la sociedad de los privilegios, por así decirlo, la sociedad de clases. Sí, y fíjate que, retomando lo que decía Gabriel, la interpretación de los sueños también, y uniendo lo que ustedes dicen, claro, la interpretación de los sueños a mí también me parece importante. ¿Por qué? Porque a través de los sueños, Freud se da cuenta de que, y es algo que me faltó decir, y yo lo pienso en los sobrevivientes ahora de abuso. Miren, supe en una noticia de gente en Argentina todo esto, porque ahí está desarrollado harto el psicoanálisis porque entró muy fuerte Lacan, ¿no? Entonces también eso es diferencia, hay una diferencia cultural con nosotros ahí. El psicoanálisis siempre ha sido en Chile reducido, no ha sido absorbido bien, además muy caro de mantener en el tiempo, son 4 o 7 años, a mí me encantaría hacérmelo, pero es muy caro. Y en Argentina es algo mucho más habitual, más fácil. Entonces, en relación a tipos sacerdotes abusadores que se suicidaron, ¿no? Uno que se suicidó, un psiquiatra argentino hablaba de, que creo que se los mandé, hablaba de que no van a poder superar el trauma las personas abusadas porque quedan con la imagen del tipo. Entonces es una tortura porque queda fija la imagen de él, siente mucha impotencia. Imagínense la fuente de sufrimiento de eso. De mucha impotencia porque en el fondo el tipo se suicida cuando podría ser una liberación. Yo, por ejemplo, diría, ay, uno menos, ¿entienden? Pero ellos no. Ellos sienten que no se hizo justicia, sienten una impotencia y se quedan, queda fija la imagen a nivel psíquico. Entonces yo pensaba, yo decía, ¡uy, qué locura! Y claro, en la interpretación de los sueños, que yo leí hace mucho tiempo, y me gustaría volver a leer, Freud se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué una persona que tiene problemas con el papá no puede enfrentarse al padre tirano, etcétera? Y resulta que en el fondo desarrolla como una especie de niño, los niños, las angustias, los pánicos y todo, y empieza a soñar, y muchas veces ve al padre, pero también ve a un tío, a sustituir prácticamente la imagen por otras personas que le van generando cierto daño. Y Freud va viendo todo lo que dice el sueño, y muchas veces ahí va descubriendo los abusos, la angustia que tiene el niño, el miedo que le tiene a este padre. Yo a veces he pensado, menos mal que yo no tuve un papá así, porque yo creo que ahí yo me quiebra, no estaría viva. Yo creo que con un padre tirano y todo me hubiera destruido definitivamente. Yo tuve como la madre bruja, ¿no? Estamos entre como el papá tirano y la madre bruja, pero creo que ese padre, en el nombre del padre, ese padre tirano, y que yo converso con mucha gente y tiene muy malas relaciones también con su padre y todo, se extiende después a los gobiernos, los estados, los tíos, ¿no? A este código moral tan fuerte, y claro, si tú le pones el tema del trabajo, o los chiquillos, los títulos, el rendir, Freud también habla aquí de la productividad, ¿no? Imagínate a los niños, uno le hace sentir como que no es nadie prácticamente porque no tiene un título, porque no va a la universidad, porque no tiene esto, no tiene lo otro. Entonces la presión es fuerte, y uno fue construido así también, como una máquina del estudio, entre comillas, como para salvarse, pero con un fuerte desgaste psíquico. Y justamente en ese momento que necesitas toda la energía psíquica para asomarte al mundo, te asomas a un mundo en que yo muchas veces dije, oye, pero a mí esto nadie me lo preguntó.
Nadie me preguntó si yo quería ir o no ir a la universidad, si yo quería estudiar en un colegio monja, si yo quería, digamos, ir en contra de mi reloj biológico con el tema de levantarse tan temprano, las tareas interminables. Ahora está incluso la jornada escolar completa, imagínense, uno salía a la una. Todo fue como empeorando y en ese sentido hay mucha exigencia, pero nadie se preocupa cuál es el grado de sufrimiento humano de ese adolescente, de ese niño, y de los profesores que están ahí, que están como en una cárcel también, de los auxiliares. Entonces, es muy fuerte la cultura y el sistema, porque pareciera que llegamos siempre después y nadie nos consultó, no hubo una participación, y si eso lo subimos a escala, eso va subiendo y no, obviamente este malestar que también se ve en la cultura también se ve por todos lados en el malestar social que uno ve a todas partes. O sea, no se puede seguir así, ¿no? Con los bingos, con todo ese discurso de las enfermedades y todo, cómo se sobrevive. Entonces, el esfuerzo psíquico es muy grande para tener una satisfacción tan pequeña. Eso es lo que yo creo. Yo creo que ese es la gran fuente de sufrimiento que hay en esta sociedad. Creo que muchos gurús, incluso muchos sacerdotes, mucha gente que uno escuchó en su vida o filósofo, han construido, tratado de construir algo para la superación de ese sufrimiento, desde un punto de vista incluso místico, religioso y todo, y no se ha logrado. No se ha logrado. Yo creo que es impresionante la capacidad autodestructiva y destructiva que tiene la misma cultura, porque eso, a eso iba con la interpretación de los sueños. En los sueños, Freud, y por eso es importante ver la interpretación de los sueños, porque es una interpretación, en los sueños él prueba que la persona que sueña, ¿no?, vuelve al momento traumático, a la escena, una y otra vez, vuelve a querer sufrir en el sueño lo que ya sufrió afuera. ¡Qué increíble! Porque no lo ha elaborado. ¿Por qué? Porque su aparato psíquico no fue capaz, no pudo elaborarlo. Y entonces quedó volando ahí, quedó volando, y por eso la interpretación del sueño se vuelve una y otra vez a escenificar este trauma como en una tortura. Es una revictimización, una autovictimización constante. Por eso que la persona tiene ese estrés postraumático o sigue ahí pegado al abusador. Ya, yo lo veo los sobrevivientes de abuso en su posteo, ¿no? Y yo pienso, ¿cómo, qué estará soñando esta persona? Porque los sueños te dejan ver que en el fondo tú quieres estar bien, pero tu psiquis no fue capaz de elaborar ese proceso. Entonces vuelve una y otra vez, y eso es lo que genera neurosis, paranoia, manías depresivas. Entonces, yo por lo menos tengo harto monitoreo de mis sueños. O sea, yo eso sé. Eso mismo iba a comentar. Yo iba, no sé, con mi papá, que tú lo conociste, Karina, teníamos largas conversaciones sobre nuestros sueños, y de hecho es como una cosa así familiar, ¿no? Y me contaba sus sueños, y que de hecho él podía controlar sus sueños. Cuando volaba, me decía, yo de chico que nací volando. Me dijo, yo era como Superman, y es súper loco, me dijo, porque han pasado ya, mi papá tenía 70 años, me decía, y sigo soñando ciertos sueños que se van repitiendo, qué sé yo. Y de ahí viene la cultura en mi casa de que siempre compartimos los sueños, ¿ya? Ahora con mi familia nueva, mi marido, mi hijo, también el mismo tema, y fíjate que es raro porque yo también, este tema de los sueños a mí me fascina, y también tengo distintos tipos de sueños, de hecho sueños premonitorios. Yo de hecho cuando ni siquiera sabía que iba a estar embarazada de mi hijo, yo lo vi. Y le dije a mi marido, no, si va a ser hombre, porque yo ya lo vi en el sueño. Y le soñé con lujo de detalle todo el sueño. Y me dijo, no te puedo creer. Sí, le dije, iba a ser así. Y así fue. No sé, me pasan esas cosas. No sé qué cosa lógica tendrá o ilógica, pero bueno, pasan cosas así, medio extrañas. Sí, interesante. Soñar volar, yo no he visto gente, me ha hablado, creo que debe ser súper liberado. ¿Verdad? Debe ser súper liberado. A mí no me pasa, sí. Pero yo encuentro que debe ser loco, hay que intentarlo. Sí.
Ya, pues, bueno, en síntesis un poquito de todo esto, no sé si quieren otro comentario. Ah, sí, por luego lo malo, sin antes del mundo. Además que, bueno, es la gran puerta al inconsciente. El otro día un amigo pintor me decía, pero antes no hubo nada. Y yo le dije, bueno, en los presocráticos, algunas cosas con los sueños y todo. Pero así la elaboración del inconsciente es freudiana y es moderna, por decir así. Y después contemporánea, es el gran golpe, porque todo lo queríamos controlar con nuestra conciencia, pero tener algo inconsciente que no podamos controlar, está siempre ahí, y claro, como les decía, de repente yo me salté algunas cosas, estuve revisando algunas tesis y todo, porque claro, todo lo vuelve a lo mismo, ¿no? Todo lo vuelve a lo mismo, entonces ahí uno dice, bueno, ya. Claro, pero al final está construyendo una teoría, hace un mapeo y tiene, no sé si me explico, pero tiene que ser como consistente, ¿no? Todo con los conceptos que él ya ha descubierto. Entonces uno en estas clases también tiene que aprender a caminar con los zapatos del teórico, a tratar de mostrar y no juzgar, porque... o sea, dar tu opinión, ¿no? Obviamente hay ciertas cosas que yo estoy de acuerdo, otras no, pero primero entender bien lo que el tipo quiso hacer. Es una de las cosas que me parece más fascinante de esto, que uno pueda respetar un poco, valorar las grandes empresas teóricas y que al final uno las va viendo después, porque yo como leí tanto esta cuestión, después uno sale y uno queda como programado y dice, mira qué loco, esto tendrá que ver o no. Claro, y uno puede caer en el otro lado de solo ver el mundo a través de esto. Seguro que hay muchas teorías, muchas cosas, pero llamarlos un poco a esa pasión por la mirada, por enriquecer esa mirada y la liberación también de tantas cosas. Ojalá en algún momento pudiéramos superar ese sufrimiento. O sea, intentarlo, por lo menos. Intentarlo. Así que eso. No, a mí me diste la clave. Yo lo anoté así con rojo, bien marcado. Esto es como parches para vivir. Me voy a pegar un viaje a fin de mes. Así que, sola. Con una amiga. No, yo ahí sí, voy a liberar un poco sufrimiento. Sí, yo creo que si los viajes yo no puedo y me vuelvo loca. Yo tengo que viajar y todo. Y además, uno... Ahí se da cuenta cómo sale de esa zona que tiene ya más establecida, más amable, y además y uno prueba sus mejores armas, dicen, pues, cuando está realmente solo afuera, vive solo, hoy tiene sus amigos, ahí establece su capacidad también para establecer vínculos, sus disputas, pero también sus vínculos. No, es imposible, digamos, renunciar a ese tipo de cosas. Ya, pues, ¿algo más me quieren decir el Gabriel, el Jaime? Les mando el video al Javier, que faltó. Y no sé lo que toca la próxima semana, pero es importante que traten de ver un poquito lo que falta, ¿ya? Así que, y nos vemos para la otra semana. Que estén bien. Gracias, Karina. Los echaba de menos, en serio. Yo estaba así como muy con mis cosas, pero realmente es una renovación para el espíritu el volver a estar acá. Gracias. Oye, sí, pues no te pierdas con todo el trabajo que hay. Sí. Yo sé que tienen harto trabajo, harto... Sí, aquí. Y ahora nos cambiaron los horarios, así que... Y además Lalo está de encierrador, el Lalo. Sí, no, sí, algún video vi por ahí. Claro, está de maestro. Y haciendo mezcla, y paliando, haciendo hoyos. Claro, imagínate qué fuerte ese trabajo también. Sí, pues, ahí sí, Jaime sí. También está dando las gracias. Sí, pues, Jaime de repente se le cae la conexión y todo, pero nos hemos ido adaptando ahí, ajustando y ha ido también estableciendo. Sí. Bueno. Ahora tiene donde llegar la Luciana. Ahora tienes donde llegar. Maneras. Así que tienes que puro viajar nomás. La Lucia. Ya, pues, Gabriel, no te pierdas tampoco. Jaime, que estés bien. Le escribo al Javier. Cuídense. Chao, un besito, que estén bien. Super, un abrazo, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao a todos, chao. Chao, chao.